Dirigentes y vecinos de la provincia de Virú protestaron frente al gobierno regional reclamando el presupuesto para su hospital. Ellos afirmaron que el gobernador invertirá en obras en Trujillo con fines proselitistas. No permitiremos que te quedes con la plata, que nos arrebates el dinero del presupuesto para el hospital de Virú. Son representantes de la Asociación Civil de la provincia de Virú quienes alzaron su voz de protesta porque el presupuesto destinado para su hospital de 106 millones de soles será empleado en otros proyectos en Trujillo. Ya teníamos un presupuesto no solamente de los 106 millones del hospital de Virú, sino también 9 millones de una institución educativa, la principal en Virú, y 7 millones de una defensa ribereña, que es del río Virú, que prácticamente ha sido destinado para otros asuntos, ¿no? El malestar es general de la población porque primera vez en la historia que teníamos un presupuesto de esa naturaleza para un hospital que tanto hemos venido luchando. ¿Es posible que este presupuesto, que en estos momentos de emergencia en el que nos encontramos, sea destinado para los ingresos viales de la ciudad de Trujillo? La protesta fue frente a la Casa de Gobierno, ubicada en la cuadra 4 del Jirón Diego de Almagro, en plena Plaza Mayor de Trujillo. Por medidas de seguridad, los trabajadores cerraron la puerta principal. El argumento para que no se construya el hospital de Virú este 2023 es que no estaría listo el expediente técnico. Los proyectos que están considerando para los cuales se destinaría ese dinero tampoco tienen expediente técnico. Y es más, existe ya un perfil técnico sobre el cual se ha trabajado un expediente técnico que lo ha hecho la región. En su gobierno de APP, ese expediente se hizo mal, ya pagaron. Y lo que pretenden incluso es corregir esa falta que ellos han cometido, pretendiendo ahora que sean sus técnicos los que elaboren el expediente técnico para no caer en malversación de fondos. Y es más, van a caer en una malversación de fondos porque esos 106 millones son específicamente del Hospital de Virú. El Hospital de Virú significa vida, señores. Estamos a tres cuartos de hora o a una hora de Virú a Trujillo. Cuando hay un accidente o un enfermo, llegamos muertos a Trujillo. Los pobladores de Virú están indignados porque creen que el presupuesto de su hospital será empleado con presuntos fines políticos. Que su intención de él es un trabajo político que ya está haciendo. Quiere que Namay, ex alcalde de La Esperanza y actual gerente general de él, ratificado por él, sea el próximo alcalde provincial de Trujillo. Por eso quiere hermosear Trujillo a costa de la vida de los viruñeros y no se lo vamos a permitir. El gobierno regional de La Libertad, a través de su oficina de imagen, informó que el expediente técnico del hospital de Virú estaría a más tardar en octubre del presente año. El gobernador César Acuña habría prometido conseguir el presupuesto para que la obra empiece a ejecutarse en el 2024, pero en Virú ya se anuncia hasta un paro provincial. Bien, y en la región de Cajamarca, el CENAMI advirtió que se incrementó la radiación solar debido a la falta de nubes.